Bueno. No, Junior, Panther Leg, obrigado pelo convite a esta palestra. Voy a presentar a mi estudiante de doctorado en ciencias aplicadas a la Universidad Militar de Granada, Fabio Sora, él va a hablar. Para sus métodos numéricos para hacer para dirigir datos funcionales es una aplicación que se hace entre datasets y fractional cálculos. Entonces, él va a presentar, va a intentar se aproximar a nuestra temática. Y bueno, Fabio, tiene que contar, fala de divagar en español, o personas que están escuchando, ellos hablan portugués o dicen inglés. Entonces, puede hablar divagar en español, por favor. Pues, Fabio puede empezar a hablar despacio en español. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradecerles este espacio para comentar lo que se ha venido adelantando en mi trabajo de doctorado aquí en la Universidad Militar. Como lo indicaba el doctor Adrián, pues soy estudiante del doctorado de la Universidad Militar y mi asesor, pues hemos venido adelantando este trabajo que pretende hacer de alguna manera, una fusión entre las herramientas del cálculo fraccional para realizar agrupación y también clasificación de datos funcionales. En una primera parte, recordar las definiciones de las derivadas fraccionales que digamos, se tienen de mayor uso en diferentes aplicaciones. Posteriormente, algunas de las definiciones numéricas que se han usado y pasando por simulación, usando diferentes herramientas y un acercamiento a las ideas básicas de clasificación y agrupación de datos funcionales, que es donde pretendemos introducir las derivadas fraccionales para realizar este proceso de Kamins o el K-Nearest Neighbors, que es el trabajo que se viene organizando. Dentro de los paquetes que se han empezado a trabajar y con los cuales se han hecho algunas comparaciones a nivel de los resultados que cada uno de los diferentes algoritmos en cada uno de estos paquetes nos presentan, tenemos revisión por ahora de lo que es en Wolfram, MATLAB, Julia, algo de Python y enfocados inicialmente con las derivadas, las definiciones de la derivada fraccional de Riemann-Lewy, Caputo y de Krugman-Lednikov. El propósito como tal, como lo comentaba, es usar las derivadas fraccionales para proponer una distancia que me permita hacer la agrupación de datos funcionales y clasificación de los mismos. Bueno, en la parte de las definiciones de las derivadas tradicionales, resaltar la definición de la derivada de Riemann-Lewy. Tenemos aquí la definición tanto a derecha como a izquierda, que se mencionan y se usan en la mayoría de los algoritmos para diferentes aplicaciones. Podemos complementar lo que se presenta tanto en autores como Dillmann, Dash, Oliveira, entre otros. La definición está en la parte de funciones definidas en un intervalo AB, el orden de la derivada fraccional para este caso se va restringiendo al valor positivo,
Y pues aquí el recordar la función gamma es la que estamos viendo aquí en la definición, tanto a derecha como a izquierda. El valor de alfa en la parte de las simulaciones que se han adelantado, dependiendo lo que se tiene con datos, se harían algunas entre 0 y 1 y otras se usaría para uno entre 1 y 2, teniendo en cuenta que en las distancias que se han usado en algunas clasificaciones se han realizado con la derivada de primer y segundo orden. La definición para la derivada de Caputo, que también está definida para derecha e izquierda. El alfa también lo restringen a el valor positivo y ya en la parte de la creación del algoritmo como tal, hay varias propuestas para hacer las aproximaciones numéricas correspondientes. Y el operador de Grumman-Lednikov, que ya está para de mayor uso con funciones que tengan comportamiento discreto. El caso de la parte de pasar a la programación, el límite que aparece en la definición se maneja simplemente haciendo una partición donde los pasos de cada uno de los en el intervalo sean muy, muy pequeños. El alfa para estos casos se deja limitado entre n-1 y n, y la sumatoria, pues en el intervalo a trabajar, pues va desde 0 hasta la parte entera de t-a sobre el h, que es el longitud de paso en cada uno de los intervalos que se estén revisando. Las propuestas para aproximaciones numéricas son varias. Revisado algunas de las que de alguna manera se han logrado simular y correr en los diferentes programas donde han venido siendo propuestas. Para el caso de una de las propuestas de la aproximación para Riemann-Liouville, encontramos la implementación en Python con el paquete Differing, digamos, la organización del proceso matemático. Nos entregan algunos acercamientos de estas situaciones matemáticas en Adams, en Dielman, y lo podemos corroborar o de alguna manera verificar las similitudes con otras propuestas para la parte de la aproximación numérica. En esta propuesta, la derivada de Riemann-Lewin va a ser aproximada por este producto donde los coeficientes ya han venido siendo establecidos. Es una propuesta que se puede revisar en Baleanu, donde los valores correspondientes están dados de acuerdo a la cantidad de puntos que se van a trabajar dentro del intervalo. La forma del proceso para el algoritmo es organizar la matriz, una matriz triangular inferior con los coeficientes. El producto entre la matriz y esta gama de 2 menos alfa lo estaríamos definiendo como un R que viene a ser multiplicado por los valores de la función en el intervalo que se esté trabajando. Y
el producto como tal ya estaría generando la aproximación en el punto correspondiente. Si hablamos de las herramientas que se ofrecen, por ejemplo, en Differin, el paquete Differin de Python, él tiene ya el código que nos permitiría armar estas matrices. Ya la cuestión de programación adicional correspondería a la cantidad de divisiones en el intervalo. Esto pues se requiere tener la organización de también pensar en el costo computacional de acuerdo a si el tamaño del intervalo. Para algunos otros procesos de cálculo, en el caso, por ejemplo, de la derivada de Caputo, en varios de los algoritmos se realiza la respectiva forma de expresar la derivada de Riemann utilizando la de Caputo, y ya sería con el algoritmo correspondiente como está en el proceso de Riemann-Lewy, o si se requiere hacer la aproximación contraria, pues también el proceso se tiene para los valores correspondientes en las funciones a calcular la derivada. Mirando las propuestas para calcular la derivada de Grundmann-Lennikov, hay varias en el paquete de Differin, también son similar a alguna propuesta que se encuentra en Julia, donde en últimas el fondo de la aproximación tiene la consideración que aquí se menciona, el valor del el hecho de requerir que el límite de la h tienda a cero se de alguna manera podríamos decir que se ignora haciendo simplemente que las particiones sean bastante pequeñas. Esto facilitaría el proceso de simulación del algoritmo. La propuesta que se encuentra para esta aproximación usa estos coeficientes B sub K que corresponden simplemente al correspondiente resultado del símbolo de Pochamer. Y tenemos la propuesta de algoritmo que usa también para esta misma aproximación, hacer que la función se organice como un vector que permitiría, usando lo que se denomina el método matricial, hacer la respectiva aproximación. Una segunda opción en esta misma es definir el operador de derivada fraccional como una aplicación de convolución con la función que se va a hacer la aproximación de la derivada fraccional. El paso de simulación requeriría que pues se establezcan los valores de la derivada fraccional, el alfa correspondiente. Sin embargo, a nivel computacional, pues habría que analizar dentro de lo que se vaya a realizar de simulación cuáles serían las adecuadas. Para la derivada de Grundmann-Lennikov tenemos una propuesta que también está implementada en su, digamos, proceso fundamental en el paquete de Differin.
Se hace una propuesta con una aproximación usando una interpolación de Lagrange en tres puntos. El valor como tal que estaría usándose para la función. En esta parte también hay varias opciones a usar. Una, por ejemplo, la presentan en Oldham, simplemente se deja con una aproximación tipo polinómica que pues la vendríamos a reemplazar en lo que se tenía para la aproximación de la derivada. El límite que veíamos en la definición, como lo mencioné, se omite en el sentido de programación, dejando que el h como tal sea lo más pequeño posible. Y ya enseguida del proceso de implementación, simplemente estaríamos mirando a partir de qué valor de h los resultados obtenidos pues son aceptables en el sentido de que no se alejen de los valores que se pueden corroborar para funciones, digamos, sencillas, para el proceso de comparar el funcionamiento del algoritmo. Algunas de las simulaciones realizadas con los paquetes los programas que mencionaba de MATLAB, el Wolfram, Julia o Python, en esta parte los que se han revisado están con el cálculo de la derivada fraccional de Grumman-Lednikov. Son los, digamos, que más se han revisado de los disponibles en MATLAB. La propuesta para Grumman-Lednikov de este paquete de Federici es motiva la nueva propuesta que se revisa aquí en el FGL, que es una propuesta más reciente y donde se hace con motivación de lo que ya estaba implementado en el FDERIV. Otras opciones de cálculo de la derivada fraccional de Grumman-Lednikov son similares en el algoritmo como tal, y ya es simplemente algunas situaciones de variaciones con los tamaños de los la división del intervalo correspondiente. Acá tiene algunas gráficas que se pueden obtener con el MATLAB. La implementación que se encuentra en Wolfram nos ofrecen varias opciones para la parte de calcular las derivadas puntual o para funciones. El de Riemann-Lewis y el de Caputo son los que en esta parte se han verificado en la parte de lo que ofrece en Wolfram, con la idea de hacer algún ajuste del algoritmo o usarlo tal como está para lo que sería la agrupación de los datos funcionales, que es la pretensión que se tiene. Hay procesos de simulaciones de derivadas fraccionales usando los paquetes. Acá está lo que nos entrega como de gráficas de derivada para la función identidad. El objetivo de la verificación de que el algoritmo recalcule las derivadas es para luego llevarlo a datos como tal que se van a clasificar. Entonces, acá esto es el proceso simplemente de correr el algoritmo verificando comportamiento y hacer algún tipo de comparación. Esta es para la función x cuadrado.
variando alfa de 0 a 1. En el mismo Wolfram tenemos acá lo que es la gráfica de la manera como evoluciona al variar el orden de derivación y verificando el obtener cuando ya hablamos de alfa igual a 1, para la del seno, llegar a lo que es la derivada de primer orden, que es la coseno como tal. Uno de los paquetes que en el programa que se tiene mayor opción de trabajo es el paquete de Fractional Calculus de Julia, que ofrece bastantes opciones de cálculo y se mencionan la fundamentación matemática que se ha tenido en cuenta. Y esta parte es bastante importante en el sentido de llegar a proponer la distancia que vamos a usar para agrupación y clasificación de datos, porque pues la fundamentación matemática que está de fondo se debe usar para poder verificar que la distancia que se está proponiendo cumple con los parámetros requeridos de la distancia como tal. Por lo menos aquí, por mencionar, tenemos el algoritmo que me aproxima la derivada de Caputo, es usando una interpolación lineal a las funciones que se estén revisando. Una segunda nos fundamentada con la regla del producto trapezoide y la extrapolación de Richardson. También se tiene simplemente con una propuesta con la definición básica con un orden de precisión P. Digamos que en este está algo en apenas ejecución, en desarrollo, no le está entregado toda la idea de cómo lo fundamenta matemáticamente. Para Grumman-Lebnikov tenemos las opciones con normal la sumatoria que se tendría. Acá, pues, en la segunda se hace con el método de diferencias finitas. Y hay otras aproximaciones, una con una regla, un método denominado multiplicación, adición, multiplicación, una interpolación también de Lagrange y la de Riemann-Lewy que está en el marco de lo que se indicó con la matriz triangular inferior con los coeficientes A, J, K que se habían definido para el algoritmo que se tiene en Differing. Es similar aquí para la propuesta que está con este de Julia. Simulaciones para verificar comportamientos. Acá está la derivada fraccional para la función seno con diferentes órdenes de derivación. Una de producto de x con x coseno. Y el paquete en Python, el Differing, que de alguna manera ha venido pues siendo utilizado en los últimos procesos de uso de las derivadas fraccionales. Es el caso de lo que presenta Adams en su revisión del comportamiento de algunos algoritmos. En Differing tenemos la propuesta de Grumman-Lebnikov con las dos opciones, la básica y la que ellos denominan mejorada,
Para Riemann-Lewy hay una propuesta, un solo algoritmo, diferenciando el calcular puntualmente el valor. O sea, lo que sí se tiene es una opción de un RL point o el RL para la función como tal. Y en Caputo se tienen las mismas situaciones con modelados de en fundamentos diferentes, algunos con diferencias finitas y otros a nivel de la construcción de la matriz similar a la que se mencionó con el Julia. Las simulaciones similar en resultados para verificar comportamientos y variaciones con los diferentes algoritmos. Acá, por ejemplo, lo que se logra con el algoritmo del Grumman-Lennikov básico, el del mejorado, y lo que se obtendría con el algoritmo de Riemann-Lewy, digamos, situación de comparación y ya el objetivo de tener los algoritmos y mirar el comportamiento que se va logrando en las simulaciones es poder escoger para la clasificación de los datos cuál sería el que se daría mejor para los diferentes tipos de datos. La simulación puntual que uno puede estar realizando. Acá aparecen algunos resultados para la función raíz de x, x cuadrado menos 1 y la exponencial evaluadas en el punto 1, que son algunas que vía la definición correspondiente de la derivada, en este caso en el punto 1, se pueden correr, se han verificado con los tres algoritmos que esto es en el caso del paquete different de Python. Y con varias de las que se logre, digamos, el proceso manual, comparar los resultados y poder mirar el algoritmo que de alguna manera esté generando un menor error respecto de lo que es la derivada correspondiente. Acá los resultados son para la derivada de orden un medio y trabajando con un grid de 120 puntos, como decía en el intervalo 0,1. El objetivo de comparar, como decía, sería uno, poder establecer cuál es el más adecuado para ir a abordar propuestas de distancias para los datos funcionales. También con la idea de poder hacer de pronto una mejora, una propuesta que mejore el algoritmo que se esté revisando. Hasta el momento vamos con comparaciones algunos de los algoritmos que están en MATLAB, en Wolfram. Julia tiene varios que son simplemente para según la definición, en el caso, por ejemplo, Hadamard, Santangana, son puntuales, se pueden usar para luego graficar las derivadas que se van obteniendo y teniendo, digamos, todas estas opciones de simulaciones, algoritmos que nos permiten simular, hay una buena cantidad de posibilidades para pasar a el uso de todo esto en la implementación de la distancia que se va a usar para la clasificación de los datos funcionales. Esta partecita ya es indicar lo que nosotros tenemos en cuanto a lo que son la clasificación y agrupación. En esta parte es agrupación, el Kamins como algoritmo. Como una técnica de aprendizaje
no supervisado, el cual, pues, su variación en diferentes propuestas tiene que ver con la distancia que se trabaje. Por mencionar rápidamente lo que son los pasos de agrupación en el Kamins, entonces debemos indicar un número de clúster o de grupos de datos o de curvas de datos que se quieren obtener. Hay que indicar los centroides o hacer que el algoritmo empiece a ubicarlos de manera aleatoria para que posteriormente, usando la distancia correspondiente, que lo tradicional que en varias propuestas se trabaja es con la distancia euclidiana. Algunos otros han utilizado de pronto alguna distancia Manhattan u otras. En este caso lo que se pretende es una distancia que tenga en cuenta la derivada fraccional y el Kamins como tal, posterior a haber hecho el proceso de cálculo de las distancias, estaría haciendo iteraciones una cierta cantidad de veces hasta que los centroides como tal y la agrupación obtenida pues no cambie. Estos son unos datos simulados aleatoriamente. Pues simplemente para hacer el proceso de comprender lo que hace el Kamins. Entonces, se tiene hacia una parte final de la agrupación de datos. Si hemos seleccionado cinco grupos, cinco clústeres, para estos datos que están aquí simulados, se tendrían este resultado, donde en amarillo aparecen los centroides que se han obtenido. Esto se ha hecho con la distancia euclidiana y digamos de las tareas y objetivos para tanto puntos como para datos sería la propuesta de distancias que incorporen derivada fraccional y poder realizar el análisis en cuanto a las agrupaciones obtenidas y revisión también de el costo computacional que se vaya generando vía un proceso sin derivadas fraccionales o con derivadas fraccionales. Para datos, para curvas de datos, el proceso de Kamins es similar, simplemente acá el centroide que se va a llegar a encontrar será una curva centroide, acá la podemos ver en negro. Si de los datos originales queremos obtener dos clústeres, dos grupos, esta sería, digamos, la situación que se generaría. También en el momento de analizar datos se debe llegar al punto de establecer la cantidad de clúster o de grupos que es más conveniente obtener. Aquí se tendrían pues en cuenta los métodos que ya se tienen para estos procesos, hacer el uso de la regla de, para el caso de punto, la regla de codo u otras de silueta. Y en el ambiente ya de clasificación de los algoritmos más utilizados, pues estaría el K-Nearest Neighbor, que es el de vecinos más cercanos. En este caso es un algoritmo de aprendizaje supervisado, lo que quiere decir que se tienen etiquetas de inicio, se tienen algunos datos que ya están clasificados, ya se tiene conocimiento de de la clase a la que pertenecen y lo que se quiere es que un nuevo punto que aparezca en el grupo de datos se pueda clasificar o asignar a una clase. Para eso el algoritmo como tal lo que realiza es mirar de los puntos que están más cerca
a qué clase pertenecen y a la que tenga mayor cantidad de puntos de esa clase es al que se asigna. Entonces, similar al Kamins, hay que indicar un número, pero en este caso es un número de puntos cercanos, un número de puntos vecinos que se van a usar para la clasificación. Esa clasificación se hace calculando las distancias. La mayoría de procesos de K-Nearest Neighbor se han trabajado con la distancia euclidiana. Sin embargo, teniendo en cuenta que los datos, hablar de similitudes, hay otras distancias que podrían ser tenidas en cuenta y mirar, digamos, con cuál se tendría asignación de nuevos puntos en la de mejor manera. Una idea gráfica de lo que nosotros hacemos en un K-Nearest Neighbor es, tenemos para este caso unos datos simulados con dos clases y si tenemos dos, aquí en el ejemplo tenemos este negro por acá y este otro punto negro que tienen. Si seleccionamos o indicamos que el proceso se haga con tres, K igual a tres vecinos más cercanos, el algoritmo como tal calcula las distancias, establece cuáles son los más cercanos, se ocupa de eso según el valor de K y ya la clasificación es de esa cantidad a cuál tiene la. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres punticos que son de la clase naranja. Entonces, este será clasificado como naranja. Y en este de acá, si tengo dos en azul y uno en naranja, pues va a pertenecer a la clase azul. Ese proceso de chequeo, ese proceso de análisis de cuál es el K conveniente, también hay algunas técnicas que sugieren la cantidad de vecinos más cercanos a utilizar o simplemente haciendo el proceso de simulación se escogería cuál me ha entregado mejores clasificaciones, es decir, al hacer los chequeos, en cuál logré clasificar mejor los puntos que no estaban asignados a ninguna clase. Las opciones de distancias, como mencionaba, pues aparece la más utilizada, la distancia euclidiana. Aquí se tiene la posibilidad de, con la idea de distancia euclidiana, incorporar otras. Y usar en algunos casos, como veremos posterior, usar con derivadas que de primero o segundo orden. También dependiendo de los datos y las situaciones que se estén revisando, pues está abierta la posibilidad de usar para la clasificación la distancia de Manhattan, la distancia de Chebyshev, la de Minkowski. En cuanto a lo que ya se ha hecho en datos funcionales para la parte de K-means o también para la parte del K-nearest Neighbor, mencionando lo que es una muestra funcional, se buscaría como distancia. Usar esta definición es motivada en la distancia euclidiana. Se haría, esta es una diferencia de punto a punto en las coordenadas. En otras propuestas se ha incorporado la derivada de primer orden, o como vemos en estas. En tercera opción de distancia se han incorporado la derivada de segundo orden. Y ya hay propuestas que han venido siendo analizadas,
por mencionar alguna de ellas, en MEN tenemos una propuesta que tiene como distancia definida la suma de los incrementos tanto en la curva original como en las variaciones con una primera o segunda derivada. Esta distancia propuesta se chequeó con, se hizo la verificación con varios grupos de datos, encontrando que en algunos sí hizo agrupación, fue más verificado por el lado del Cummins de agrupación, se hizo la agrupación similar a lo que ya con otras técnicas se había logrado. No en todas funciona con un porcentaje alto de aceptabilidad, pero ahí es donde está la idea de que estas derivadas puedan ser fraccionales, y la propuesta de nueva distancia pues tiene bastantes opciones, bastantes alternativas. Usando las herramientas de las opciones de algoritmos de derivadas fraccionales, a modo de chequeo y de verificar el comportamiento de grupos de datos y lo que hace con, a diferencia de las derivadas de orden entero, tenemos por ejemplo aquí es una simulación de unos datos correspondientes a intensidades de un pellizco, de pinch. Estas son las curvas originales que, pues dependiendo de los datos, habrán unos que están mucho más, menos dispersos, u otros que requieren un proceso de inicial, de suavizado, antes de pasar a buscar la opción de clasificación. Antes de la clasificación como tal, en algunos casos se aplica una primera derivada o una segunda derivada. Ahí hay que mirar el comportamiento de lo que se obtiene con esa aplicación de primera o segunda derivada. Ya son, digamos, ejercicios de chequeo, porque en este caso estos datos con una segunda derivada no hay un aporte gráfico que uno pueda manifestar separación de datos para posterior hacer el uso de Cummins. Sin embargo, en esta gráfica, que ya es usar una derivada fraccional, de hecho de orden negativo, me genera, digamos, visualmente una mejor posibilidad de posterior hacer agrupación. Ahora aquí habría que pues establecer dentro de la o que son los algoritmos, cuáles de ellos pues me permiten de mejor manera hacer, y qué tan aconsejable sería el uso de alfa negativo para algunos casos. Acá aparecen unos datos de porcentajes de pérdida de asignaturas, son de la universidad, son datos reales, que si bien en el arranque, pues puede decirse que no están amontonados o que no hay poca dispersión, no todos los datos que se manejan tienen estos comportamientos. Entonces viene el proceso de analizar qué me hace una primera, una segunda derivada, y compararlo con derivadas fraccionales. Acá se obtiene haciendo una derivada fraccional para alfa igual a 0.7. Estos son ya obtenidos con el paquete de Differing de Python. Y haciendo inicialmente ese chequeo de lo que me hace gráficamente, pues uno vendría a establecer qué le conviene ya para el proceso de agrupación. Entonces, con toda esa parte que, digamos, ya se ha analizado de la importancia de agrupar los datos y de clasificarlos,
Entonces está la propuesta de analizarlos, de clasificarlos y agruparlos usando distancias que incorporen la derivada fraccional. Opciones de distancias surgen varias. Acá, por ejemplo, estamos con una distancia fraccional que simplemente tenga en cuenta las diferencias entre las distancias fraccionales tipo fórmula de la distancia euclidiana, verificar pues qué se logra en cuanto a analizar un grupo de datos con esta distancia. Otra opción sería tener en cuenta las variaciones de las curvas de datos y las de las diferencias también de pero las derivadas fraccionales. Para cada tipo de datos habrá que mirar el alfa apropiado, el operador apropiado, pero pues la propuesta de distancia quedaría generalizada con una estructura de estas que pues está en ese proceso de revisarle todo lo que de fondo, la parte, por ejemplo, matemática de que cumpla las propiedades de distancia, se tendría. Eso es, el objetivo de la propuesta de distancia fraccional. Opciones de trabajo para la parte de agrupación. También en el proceso se han venido ajustando cosas. Puede ser que se haga la derivada fraccional de las curvas y una vez se haya hecho derivada fraccional mirando el aporte que se obtiene, es decir, si ya queda más viable pasar a ser la aplicación del k-means, sería una opción. Otra opción sería en la distancia del k-means incorporar la distancia con derivadas fraccionales y hacer el proceso de k-means sin haber a las curvas originales haberlas derivado fraccionalmente. Pero acá pues hay todavía varias opciones de trabajo de modificaciones posibles. Lo mismo para la parte de clasificación. Podemos, una vez se tenga ya el grupo de datos, el grupo de curvas, derivarlas fraccionalmente y luego se sí aplicar el proceso de k-nearest neighbors para mirar lo que se obtiene con diferentes grupos de datos, o puede ser que sea simplemente directamente al algoritmo del k-nearest neighbors incorporarle que la distancia sea una distancia fraccional. ¿Cuál de las propuestas es, digamos, los análisis que se estarían realizando con diferentes grupos de datos y poder establecer si hay uno de las distancias, una opción de trabajo más adecuada que otra, dependiendo la naturaleza de los datos? Para cerrar las ideas que pues se han mencionado aquí, pues resaltar que dentro de los algoritmos de agrupación de datos y de datos funcionales, el más relevante pues el k-means. Y para la parte de clasificación está el k-nearest neighbor, teniendo en cuenta que ambos tienen fundamentación a partir de definir una distancia. Entonces, y viendo lo que por lo menos ya en la parte de modelación y de usar los algoritmos que están hasta ahora, digamos, disponibles, el uso de las derivadas fraccionales es una buena opción para proponer una distancia. Por ahora podemos decir que nos ocuparíamos de distancias fraccionales de este estilo, la que tenga simplemente en cuenta las diferencias, las variaciones entre las derivadas fraccionales de las curvas o tener en cuenta las
variaciones entre pues la curva como tal, los datos de las curvas y la derivada fraccional. Es lo que se está realizando y es en el camino que se sigue con el objetivo de pues, tener una propuesta de agrupación de datos funcionales que tenga incorporada derivadas fraccionales. Bueno, es la, pues ahí cierra mi intervención. Termino acá mostrando algunas de las referencias que hemos venido teniendo en cuenta para todo esta propuesta, pues que apenas va caminando. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação, pela excelente apresentação. O Fábio, ele é doutorando, né, no programa de doutorado em ciências aplicadas da Universidade Militar Nueva Granada. Ele é orientado pelo professor Dr. Adrian Gomes e nós agradecemos, professor, pela apresentação. Vamos aqui às perguntas. Que a Noemi está parabenizando a sua apresentação. O professor Edmundo também parabenizando. Professor Rubens também. Professora Priscila. Fábio, assim, você, né, mostrou a desenvolvimento, a sua pesquisa, juntamente com o professor Adria. E quais são os próximos passos, né? A partir da pesquisa que vocês fizeram, através dos slides apresentados, quais são os próximos passos que vocês pretendem fazer, né, na pesquisa de vocês? Bueno, digamos que se tienen dos intereses particulares y en los dos se seguiría trabajando. El caso de toda la fundamentación matemática que requiere que las distancias propuestas cumplan, por un lado es organizar la fundamentación matemática de la distancia propuesta. Y en la otra parte ya es a nivel computacional, poder o tener muy claro o pulir los algoritmos que se han venido usando hasta el momento. Digamos que el final como tal sería tener un algoritmo propio que si no tiene incorporadas todas las derivadas fraccionales, por lo menos las dos básicas serían Riemann-Liouville y Caputo para que se utilice para clasificación y agrupación de datos funcionales. Perfeito. Você mencionou na sua apresentação que a implementação, uma das implementações foi feita em Julia e também na linguagem Python. Esses pacotes, eles são livres, ou seja, a pessoa pode acessar esses pacotes numéricos? Pode, Júnior. Pode acessar. Os pacotes são livres, sim. Perfeito. Adrian, você gostaria de fazer comentários a respeito da pesquisa? Fique à Sim. vontade. Sim. Essa pesquisa está começando ainda.
Fábio tem um caminho para o frente. Esse trabalho que ele faz com um grupo de data funcionais da Unicamp, o professor Ronaldo, que vocês conhecem, o professor Juliana Cunha, também da Universidade Militar Nova Granada, o professor também Maurício Restrepo, da Universidade Militar Nova Granada. Ele vai fazer sua apresentação de candidatura ou qualificação, que chama na Unicamp de tese de doutorado ainda, no seguinte semestre. E a gente agradece vocês escutar essa apresentação que ele faz. É uma mistura entre o cálculo fracionário e a estatística, né? Então, a gente está tentando fazer essa mistura que ainda não é conhecida em nos trabalhos que se estão apresentando no mundo de sobre sistemáticas. Ok? Então, okay. Muito obrigado, Junior Vanderlei, pelo convite. Obrigado, Fábio, obrigado. Pela apresentação. Espero... Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tá. É uma pergunta do professor José Vanderlei. Existe alguma vantagem na abordagem numérica usando derivada fracionária de Grunwald-Letnikoff e o Caputo? Quais são elas? A vantagem, em realidade, se apresenta na de Grunwald-Letnikoff. Por que tem vantagem? Porque essa que está mais estudada, vocês viram em toda a apresentação que ele fez, ele falou quase sempre de Grunwald. Por quê? Porque essa implementação numérica já está muito estudada. Caputo ainda está se fazendo, ela se faz com diferença finita, quadratura, essa forma de fazer aproximação está se melhorando ainda, sim? Então, nos gráficos que ele apresentou também, casualmente, vocês olharam aí que as gráficos de Grunwald são gráficos mais próximos à derivada fracionária, né? Então, tem muito para fazer ainda, professor Vanderlei, está aberto. A gente o que faz é pegar programas do MATLAB, do Different, ou de Python, ou de Julia, para poder fazer agrupação e classificação de datasets, sim? Entonces, la idea es poder hacer una aplicación concreta con datos funcionales y con el uso de esos algoritmos que ya están propuestos ahí. Si Fabio tiene que mudar algún algoritmo, va a tener que hacer, ¿no? Él ya sabe. ¿Está? Muito obrigado, Adrian. E novamente, o professor Rubens parabenizando pela apresentação. Professor Adri, nós agradecemos, né, pela apresentação, juntamente com o professor Fábio, que está cursando o doutorado. Então, nós ficamos muito contentes pela participação de vocês e compartilhar essa pesquisa, né, que envolve o cálculo fracionário sobre a perspectiva numérica e, como você bem disse, né, fazendo essa ligação com estatística também. Então, nós agradecemos e, em outras oportunidades, estaremos aí, né, aqui prontos para recebê-los para novas pesquisas e novos projetos. Obrigado, Junior. O Fábio não falou aí na apresentação dele, mas o pinch é só beliscão, né? Ele não falou. A intensidade do beliscão. Então, ele tinha as curvas de intensidade do beliscão e o que ele fazia com a derivada é aproximar distâncias de essas intensidades a que agrupar segundo o que ele precisasse de intensidade. Ele tem que pegar um dado desses e falar, eu preciso que a intensidade esteja próxima de, não sei, X-Pun, sim? Uma coisa assim. Mas ele não falou, então,
o pinch es obeliscar, ¿tá? Y hubo otro que li, que li faló ahí ese o porcentaje de pérdida de asignatura de porcentaje de pérdida de asignatura de un estudiante de universidad militar, ¿tá? Entonces él está agrupando y clasificando los estudiantes por pérdida y en, tenemos en algún estudio también por lugar de como de vida social, estrato social. No sé si se fala así en Brasil, estrato no, como sí, clase social. ¿Tá? Clases sociales. Entonces, esa clasificación se faz de esa manera y esos algoritmos funcionan para eso. Só para fechar. Perfeito. Perfeito. É, Fábio, você quer fazer algum comentário, professor Fábio? Fábio, que se quer terminar. Não, pues agradecerles a todos este espacio e espero que haya outra oportunidade de seguir mostrando cómo siguen los avances y pues en algún momento poder estar también de pronto allá trabajando un poquito más de la mano, más organizado con muchos de los clubes que trabajan estas temáticas allá en Brasil. Muchas gracias por el espacio y bastante contento de haber podido participar. Muito obrigado. Obrigado, Adri, novamente. Obrigado, professor Fábio. Obrigado, professor Vanterler, que esteve conosco. E obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma transmissão ao vivo, né, do seminário. E ficamos aí por uma próxima. Né? E até mais a todos. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Gracias.